Amigo televidente, ¿qué tal? Bienvenido con nuestro programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misa se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, del verso 11 al 32. San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no querría entrar, pero por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria. Soberano Dios, te amo, gracias Padre Celestial por esta bendición, Señor, que tú permites, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que todo que ve en este programa, Señor, que pueda ser edificado, Señor, a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque sus corazones, su mente, su alma, Señor, para que puedan volver a ti, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. De nuevo con nuestro programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bendiciones, mi nombre es Maris Natera. Yo me lo bendiga, mi nombre es Héctor Ramón. Dios le continúe bendiciendo, por aquí esta servidora, Albania Heredia. Bien, hoy como le dijimos, tenemos un tema centralizado: la desobediencia produce castigo y la muerte. Repetimos, la desobediencia produce castigo y la muerte. Y está basada en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, del versículo 11 al 32. También tenemos unas cuantas preguntas y una carta que vamos a dar lectura. Pero antes de leer la carta, queremos una pregunta para ustedes. Hoy en día tenemos nosotros en la familia muchísimas personas, mayormente los hijos, en desobediencia, en rebeldía contra los padres. Y los padres que no comprenden a sus hijos. Entonces, queremos saber,
¿cómo podemos educar a estos muchachos o a estas muchachas sin tener que ellos se rebelen en contra? Porque el problema es que cuando se está corrigiendo, ellos se rebelan. ¿Cómo podemos corregirlos, instruirlos sin tener que rebelarlos? Amén. Damos gracias por estas preguntas que nos hacen, porque como padre también nos ayudan a reflexionar y hablar lo que dice la palabra del Señor. Y sí, tenemos que, como hijos de nuestro Padre Celestial, guiar a nuestro hijo en el temor del Señor. La única manera que vamos a poder en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo es a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios, el cual, cuando una familia tiene a Dios, pues esa familia está orando siempre, intercediendo, orando por los hijos especialmente. Entonces tenemos lucha, claro que sí, porque en este tiempo los jóvenes se rebelan y quieren hacer su propio mundo. Pero en el temor del Señor, cuando uno viene a Cristo Jesús, pues Él le da la victoria a uno de cómo hablarle, cómo tener comunicación, cómo presentar a estos niños al Señor Jesús. Tenemos que orar al Señor, venir a Él primeramente y poder entonces hablarle a ellos, que ellos no se rebelen, entendiendo que nosotros no podemos desesperar a nuestros hijos, el cual es el problema, que muchas veces nosotros como padres lo desesperamos, le gritamos, no lo entendemos y por eso ellos se rebelan. Nosotros fuimos jóvenes y ahora somos padres. Tenemos que entender que hay una diferencia. Entonces, muy importante que nosotros escuchemos, porque queremos solamente a veces hablar. También hay que escucharlo a ellos para ver el punto de vista, orándole al Señor y Él ha de manifestarse. Amén. Amén, gloria a Dios. Si nos damos cuenta, amados hermanos y pastores, que esta pregunta, pero la palabra nos dice a nosotros en el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Uh-huh. Cuando hay temor a Dios, primeramente los padres tienen que tener temor, pero el temor no es el miedo, sino lo que es la obediencia, el sometimiento a lo que es la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando ellos inquieren sabiduría y conocimiento a través del Espíritu de Dios, Dios viene a tomar control para ellos poder hablar con sus hijos, sin hablarle con palabras que no es sagrado, sin irritarlos, porque la misma palabra dice, en la palabra dice ahí que dice que padre, no expresa a vuestros hijos. Entonces eso es lo que los padres estamos haciendo en este tiempo, tratando la manera de corregirlo a la manera de nosotros, no a la manera como la palabra nos dice a nosotros. Mm-hmm. Pero es necesario que haya temor a Dios, pero también es necesario que nuestro Señor Jesucristo tome el control sobre la familia. ¿Para qué? Para que vea una familia en Cristo, que haya esa paz que se necesita mucho en estos tiempos. Amén. Amén. También dice en la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces nosotros como padres tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos también que instruir al niño en el camino y no se va a apartar de los caminos del Señor. Amén. No se va a apartar, y aun cuando fuere viejo, aun cuando fuere adulto, se va a acordar de las instrucciones que nosotros como padres le dimos a nuestros hijos. Y como decían nuestros hermanos, no hablarle con palabras descompuestas, porque eso los irrita. Uh-huh. Dice la palabra, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Uh-huh. Y de esta manera nosotros como padres buscamos la dirección del Espíritu Santo y nos basamos en la Biblia para corregir a nuestros hijos, pues nuestros hijos entonces van a ser hombres y mujeres de bien. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. Bendiciones. Hay dos palabras muy importantes, las que nosotros tenemos que, lo que la palabra de Dios nos enseña. Primeramente, la obediencia. Cuando nosotros vemos al principio de la creación del mundo, la desobediencia entró entre los primeros padres, y vemos nosotros la caída de toda la humanidad, de la cual nosotros no tenemos obediencia a Dios. Y claro, no podemos dar lo que no tenemos. Uh-huh. Nosotros los padres tenemos que tener obediencia al Dios Padre para que nosotros podamos tener instruir a nuestros hijos, y sobre todo la disciplina. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 12 del 5 en adelante habla de una disciplina que es al Señor, a Dios, pero también ahí veo, y pues si seguimos dando lectura a la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos, dice la disciplina, y Dios no disciplina, dice que con amor. Y nosotros los padres hemos perdido esto. Nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos, uh-huh, a la manera de nosotros, porque nosotros nos criaron de una forma muy ruda y queremos transmitir a nuestros hijos. Y Dios nos enseña a nosotros que con misericordia, con gracia, con amor, sobre todo el amor. Y eso, uh-huh, es lo que nosotros los padres está careciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos obediencia a Dios. Porque si obedecemos a Dios, Dios nos instruye por su palabra y podemos entonces nosotros dar lo que tenemos. Amor, paz, gozo, enseñanza y sobre todo
instruir a nuestros hijos al temor de Dios. Amén. ¿Qué diferencia hay entre castigo y prueba? Cuando Dios prueba a la persona y cuando Dios castiga. ¿Cuándo sabemos que es un castigo de Dios y cuándo sabemos que es una prueba de Dios? Amén. Muy importante esas dos preguntas. Primeramente, lo que es la prueba. Dios nos prueba a nosotros hasta donde nosotros hemos tenido fe en Él. Primeramente, eso es lo muy importante. Porque a veces nosotros decimos que creemos en Dios y sobre una situación tan leve, tan pequeña, nosotros corremos y decimos nosotros, ¿dónde está Dios? Entonces, nosotros deberíamos tener... cuando las pruebas, ¿sabe qué hace Dios con nosotros? Nos prueba para que nuestra fe, nuestra forma de madurez, crezcamos cada día. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere probar a nosotros por solo probar, nos quiere probar la fe. La fe donde nosotros decimos creemos en Él. Uh-huh. Y cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, podemos vencer con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo es el castigo? Cuando se desobedece a Dios. De ahí no se puede explicar de otra forma, porque la desobediencia a Dios trae castigo, trae muerte. Amén. Y también el castigo es la consecuencia de cuando cometemos algún tipo de pecado, cuando cometemos algún mal. Uh-huh. Y la prueba nos ayuda a alcanzar un nivel más alto de madurez. Así es. Esta es la diferencia entre castigo y prueba. Uh-huh. Amén. Amén, gloria a Dios. La prueba es cuando uno puede discernir a través del Espíritu de Dios, cuando uno está viviendo una vida agradable delante de Dios. Entonces viene en prueba, es porque Dios está permitiendo para Dios glorificarse de una manera en la vida, para uno poder ser portavoz de nuestro Señor Jesucristo. El castigo es cuando uno conoce y sabe uno que no debe cometer pecados, que uno no debe hacer, que Dios ha prohibido por su palabra y uno lo hace. Ese es el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, pero hay momentos que cuando el hombre y la mujer no quieren escuchar lo que es la voluntad y conforme a la palabra de Dios, ahí es donde Dios castiga. Amén. Amén, gloria a Dios. También la misma palabra nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, que cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nos gocemos en el Señor, porque eso va a producir en nosotros paciencia. Es decir, que hay un propósito detrás de cada prueba. Entonces, las pruebas son esenciales, son necesarias en nuestro caminar con Cristo Jesús. Así que esto nos va a producir a nosotros un nivel mayor de gloria y un peso mejor para honra y gloria del Señor. Y cuando vienen los castigos, es porque todo lo que uno hace, yo digo bueno y malo, trae consecuencia. Cuando uno desobedece al Señor, pues sí, el Padre que ama castiga, aún mismo la palabra lo dice, que Él no castiga, pero los castigos de Dios no son como los castigos del hombre, porque Dios tiene misericordia para con nosotros y Él quiere que nosotros vayamos en el caminar bien y por eso Él no castiga, para que nosotros no nos salgamos de su caminar y vivamos una vida en obediencia, una vida que le agrade a Él. Amén. Amén. Gracias, amén. Hermana. Gracias, hermano. Bien, queremos contestarte de esta manera. A toda persona que Dios llama para un ministerio especialmente, Dios lo prueba. Toda persona que Dios llama para un ministerio, Dios lo prueba. Número uno, le prueba para lo que se llama obediencia. Dos, lo prueba para tener la humildad. Y tres, para ver el sometimiento. Eso cuando una persona tiene un ministerio de Dios. O es lo mismo cuando uno es aceptado como hijo. Dios no puede dar un ministerio a una persona que no sea hijo. Ese es el punto clave, porque un hijo no puede dar lo que no tiene. Entonces, como Dios está cogiendo para que predique de salvación a través de Jesucristo, pues debe ser salvado primero, debe ser hijo. Amén. Eso es muy importante. Por eso Dios tiene que probar a esta persona. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Leamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 y 14. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 y 14. Amén. Dice su palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Note usted lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Todo lo que viene a nosotros, ¿me entiende? No es porque Dios quiere que venga a nosotros. Ahora, Dios tiene dos voluntades, una activa y otra pasiva. En la pasiva Dios prueba, eso es muy importante que usted entienda. En la pasiva Dios les permite, pero antes de permitirle la prueba, Dios le advierte. Ese es el punto. En cierta ocasión,
vino Jesús donde Pedro y le dijo, mira Pedro, he orado para que tu fe no falte, así que no te descuide en la oración, porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y yo he orado a Dios para que tu fe no falte. Oye bien, no estoy diciendo para que te la quites, no, te la va a permitir. Aleluya. Le he orado a Dios para que tu fe no falte, porque va a tener que resistir. Esa es la prueba de Dios. Porque el llamado de Pedro era un llamado que tenía que ver directamente con la evangelización. Y todo aquel que va a predicar la evangelización, o sea, que va a predicar la palabra de Dios para salvación, tiene que pasar por la prueba. Jesús la pasó. Jesús pasó por la muerte. Aleluya. Todo creyente que viene a Jesucristo tiene que pasar por ella. Por lo tanto, primero, en el ministerio, Dios prueba a la persona, pero le advierte, le dice, estas cosas van a suceder, yo solamente digo que te ore y no te descuide. En el castigo hay algo diferente. En el castigo, primeramente, Dios te manda 2 y 3 mensajes. Oye, bien, que tienes que entender esto. ¿Por qué que Dios te castiga? Dios no castiga porque te quiere castigar. No, jamás. Dios no puede hacer esas cosas. Pues Dios sería un Dios injusto. Vamos a lo que dice Hebreo. Ahí está nuestro hermano Joel, lo citó. En el capítulo 12, del versículo 4 hasta el versículo 8. Hebreos capítulo 12, del 4 al 8. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, que como hijo se os dirige, nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ve usted lo que dice la palabra de Dios. Dios no puede usar a una persona que sea desobediente. Por eso que la prueba primeramente tiene que ver con la obediencia, con el sometimiento y con la humildad. Por eso que en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28 en adelante, él dice, venid a mí, todos los que están trabajando en casa, y yo sabré de casar, pero sigue diciendo. Y aquí es el punto clave de la obediencia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El problema número uno es que las personas son desobedientes, porque quieren andar como ellos quieren. Y Dios no usa a una persona que se quiera actuar por sí mismo. Dios quiere una gente que se someta a su voluntad. Porque lo que va a predicar es la palabra de Dios. No es la palabra. Entonces ahí viene el orgullo. En vez de ser humilde, es orgullo. Porque usted va a hablar de uno. Y Dios no quiere que hablemos de nosotros. Dios quiere que hablemos de Jesucristo. Él envió a Jesucristo para morir por nosotros. Entonces, ¿quién somos nosotros para hablar de nosotros? Y muchas personas, incluyendo líderes, pastores, tienen evangelistas, hablan de ellos mismos y no se someten a Dios. Y por eso hacen las cosas que ellos quieren. Y ahí que Satanás lo tienta. Leamos lo que dice Santiago 4:7. Es importante. Y el 8 también. Este es el problema de la gente que quieren andar por su propia concupiscencia. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Someteos pues a Dios. ¿Está bien? El problema es que Dios utiliza a Satanás para que te castigue o para probarte. Ese es el punto de Dios. Ahora, Él te advierte primero para que tú te cuides. Número uno, no descuides la oración. Y número dos, el ayuno. Y número tres, sometimiento a la palabra. Debe conocer la palabra. Por eso dice, someteos pues a Dios. ¿Y cómo yo me someto a Dios? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Cómo una persona se puede someter a Dios si no tiene el Espíritu Santo? Yo creo que eso sería imposible. Muy bien. Que alguien se someta a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Porque quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Amén. Santo. Amén. Quien va a ministrar el corazón del hombre para que entienda que está mal
es sin duda el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos primeramente buscar al Señor, buscar el sometimiento con el Espíritu Santo, pedirle que venga a nuestras vidas, que nos transforme, para que podamos someternos a Dios. Esa es la única manera en que podemos estar siempre sometidos al Señor, únicamente por la revelación del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Aleluya, también dice que no tenemos que someter a Dios. Entonces, la única manera, como lo dijo la sierva, es buscando a Dios, porque el mismo Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces, si no hay temor del Señor, no vamos a poder creer ni hacer la cosa que dice Dios, el cual, si nos sometemos a Dios, pues el enemigo va a tener que huir de nuestras vidas. Y la única manera es aceptando a Jesucristo. Entonces Dios te da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a redarguir de todo pecado. Cuando uno hace algo malo, pues el mismo Espíritu te hace vomitar lo que está mal, y entonces tú vas a poder venir al Señor humillado y arrepentido, pidiéndole perdón al Señor, y el cual, Dios que es bueno y misericordia, te perdona. Pero solamente a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder someternos a Dios en oración, y el enemigo tendrá que huir de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Si nos damos cuenta también que Dios puede usar a hombres y mujeres siervos llenos del poder de Dios, ¿para qué? Para Dios usarlo y poder usar conforme a la palabra. Porque si nos damos cuenta aquí en Hechos 3:19, cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado en los discípulos que estaban ahí en los 120 una vez, entonces el apóstol Pablo, Dios usándolo como instrumento, empezó a predicar, empezó a recordarles lo que la palabra decía, y ellos en su corazón, ellos sintieron eso como que han pecado contra Dios. Entonces aquí leemos en Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sea borrado vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios usa hombres y mujeres para recordarnos a nosotros, y para Dios llamarnos a nosotros, y de ahí nosotros reconocer nuestra condición, y ahí Dios derrama su Santo Espíritu. Cuando nosotros, al tener el Espíritu de Dios, nos hace someter a la palabra de Dios. Amén. 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 En el libro también de San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es por medio de su Santo Espíritu. Amén. Así que si no tienes el Espíritu Santo, ningún momento tu corazón te va a decir que llames Señor a Dios, o Dios, a llamar a Dios Padre, a Él, porque es en el Espíritu Santo. Y tenemos que recibir entonces a la verdad es su Hijo amado, que envió a este mundo para que nos hiciera libre de pecado, libre de todo, para poder nosotros someternos a Dios. ¿Cómo una persona puede tener el Espíritu Santo? ¿O de qué manera puede tener? Hoy en la iglesia tenemos nosotros muchísima hipocresía, tenemos muchísimo mentira, engaño y falsedad. Son cuatro bestias que el enemigo ha estado utilizando, y como estamos en los últimos días, en cualquier momento la iglesia se va de aquí, o sea, la iglesia es remanente, porque iglesia tenemos nosotros cientos de miles de personas, ¿entiendes?, que se llaman iglesia, que no son iglesia, pero dentro de ese cientos de miles de millones de personas, tenemos un remanente pequeño que se ha sometido a Dios y que sí tiene el Espíritu Santo. Pero el resto de la persona, ¿cómo puede una persona someterse a Dios si no tiene el Espíritu Santo? ¿De qué manera se puede tener o saber que tenemos el Espíritu Santo? Solo que anteriormente, Pastor Elías, lo que usted dijo, el sometimiento, primero la obediencia, el sometimiento y la humildad. Sin esos tres elementos no puede uno estar seguro y decir que uno es parte del cuerpo de Cristo. Porque tiene que reconocer también que nosotros, si nosotros no estamos sometidos a Dios, podemos pensar o sentir de que tenemos. Y esto no es de sentir el Espíritu Santo, sino es tener el Espíritu Santo para poder entonces obedecer lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Pero si yo no me someto, no obedezco, y tampoco no soy humilde delante de Dios, no puedo decir que tengo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. También hay que tomar la decisión como un paso para aceptar a Jesucristo. Entonces, cuando uno toma esa decisión, esa determinación que siempre se habla, y esa decisión, pues vamos entonces a recibir del Señor Jesús, porque Dios es un caballero y Él entra a los corazones que están dispuestos. Por tanto, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, hemos dado el paso de fe, creyendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí uno tiene que tomar esa decisión, estar firme, creer en que lo que dice la palabra es cierta, que estamos creyendo, que vamos caminando
por fe, y ahí entonces el Señor nos va llenando cada día más de su Espíritu Santo. Por eso es muy importante decirle siempre al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en uno, pues se da testimonio, también frutos, el cual podemos notar, y otros también podrán notar. Amén. Amén, gloria a Dios. Si nos damos cuenta, para tener el Espíritu de Dios es primero la oración, pero reconocer primeramente al Hijo, al Hijo de Dios que fue enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y sobre todo, porque aquí en Hechos 1:8 dice aquí la palabra de Dios: pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los últimos de la tierra. Si nos damos cuenta aquí, cuando estos discípulos estaban ahí, no tenían el Espíritu Santo todavía. Entonces, pero ellos estaban orando, clamando y esperando lo que Dios le había hecho. Entonces, en estos tiempos, hombres y mujeres que necesitamos el poder del Espíritu Santo es en la oración, y creyendo que lo vamos a recibir. Pero tenemos que tener convencido que uh-huh. tenemos el Espíritu Santo, no por emoción. Uh-huh. Porque a veces la emoción lo traiciona a uno. Uno dice, este es el Espíritu Santo que yo tengo. Pero estamos convencidos que es el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo da testimonio uh-huh. de nosotros. Y cuando nosotros cometemos algo, el mismo Espíritu nos dice a nosotros que estás cometiendo algo. Entonces, eso es cuando uno tiene el Espíritu Santo. Amén. 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 Y para darnos cuenta de que sí tenemos el Espíritu Santo, como usted decía, es que tenemos que estar unidos. Si en la iglesia hay problemas, si en la iglesia hay comentarios entre los hermanos, si hay contiendas, si hay pleitos, no puede estar el Espíritu Santo en ese lugar. Mm. Por más que se hablen lenguas, serán como símbolos que retiñen. Mm. Solamente un cántaro vacío que está sonando. Mm. Ahora, si nosotros vemos que en nuestro alrededor estamos en comunión con todos, estamos en paz, en santidad con todos, como Aleluya. Dice la palabra, entonces ahí vamos a detectar que sí tenemos el Espíritu Santo. Porque donde hay contiendas, donde hay pleito, donde hay disoluciones, entonces ahí no está el Espíritu Santo. Mm. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Bien, queremos decirle, amados hermanos, y es que para tener el Espíritu Santo hay dos cosas de suma importancia. Leamos lo que dice en el libro de Juan, San Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 17. San Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 17. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mire bien lo que dice la palabra del Señor. Número uno, para poder tener el Espíritu Santo, tiene que amar a Jesús. Amén. Ese es el primer paso. ¿Y Amén. Qué significa amar a Jesús? ¿Usted ve? Ese es el punto. El Señor lo dijo. El que no renuncia a todo lo que posee, el que no dejare padre, madre, tierra, casa, mujer, esposo, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Uh-huh. Y luego dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Aleluya. Y venga, sígame. Entonces, amar a Jesús uh-huh. es una renuncia total a nosotros uh-huh. mismos. Gloria Como dice Pablo, ya no vivo yo. Aleluya. Más vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Gloria de Dios. A Dios. Aleluya. Entonces, tiene que haber una renuncia. Tiene que haber una mortandad a nosotros mismos. Para que el Señor se pueda ver en nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Y Él dice ahí, si me ama, entonces, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que Él te está diciendo? Lea lo que dice capítulo 15 y versículo 12. El Evangelio según San Juan. Capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ve usted lo que dice allí? Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Os he amado. ¿Qué significa amar? Y estamos hablando de un verdadero amor. Es lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4. Vamos a leerlo de allí, del verso 18 al 20. San Juan, primera de Juan, capítulo 4, del 18 al 20. Amén, gloria a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso que dice eso. Gloria a Dios. Son las dos cosas clave para tener el Espíritu Santo. Aleluya. Yo voy a arreglar al Padre que él me mandó, si hacen estas cosas. Yes. Primero, si me aman. Sí, Señor. Y segundo, si guardan mi mandamiento. Gloria a Dios. Mm. Ahora, ¿por qué él está empeñado en que nosotros le amemos a él primero? Mm. Y luego nos manda el mandamiento y dice que nosotros entonces tenemos que amarnos. ¿Debe? Hay una razón positiva. Y es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mira cómo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Óigame bien. No dice más los frutos del Espíritu son, no dice así. Aleluya. Dice más el fruto del Espíritu es. Entonces, la identidad de que yo tengo el Espíritu Santo, es el amor. Óigame bien. Es el amor de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es el verdadero amor de Dios que mora en mi corazón. Santo Jesús. Cuando yo amo a una persona, como Dios dice que le ame, entonces el Espíritu Santo es que me hace, porque ese soporta, aguanta, lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, que el amor todo lo... Vamos a leer lo que es muy importante, del 1 al 4. Amén, gloria a Dios. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mm. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Mm. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mm. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Santo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. ¿Ve usted qué es el amor? Entonces, cuando usted tiene ese amor de Dios, usted puede identificar a Jesucristo. Ya usted no sabe identificar. La última cita, querida hermana, que le voy a decir, es lo que dice el capítulo 13 de San Juan y verso 35. Ahí está el por qué tenemos que tener ese amor. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El mundo entero se va a saber que somos de Dios. ¿También? Usted no tiene que decir que es de Dios ni que es cristiano. No. El mundo va a saber por el amor que hay en nosotros. Amén. ¿Ve usted qué es lo que está pasando aquí? Entonces, para ser personas dirigidas por el poder del Espíritu Santo, primero tenemos que amar a Jesús. Y segundo, tenemos que guardar su mandamiento. Y su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y el amor de Dios es que no podemos guardar rencor, no podemos bochinchar, no podemos matar, destruir, sino soportarlo todo. Amén. Perdonarlo, aguantar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios. Lo mismo que Él hizo por nosotros. ¿Ve usted? Dios me le bendiga y gracias. Tenemos la última pregunta. De acuerdo a la cita que tuvimos ahorita en el comenzar nuestro programa, en el capítulo 15 de San Lucas, encontramos que habían dos muchachos. Aquí la pregunta es sobre por qué hay tanta hipocresía dentro de la misma familia de la fe y la familia secular, ¿entiendes? Vemos dos hermanos, dos jóvenes. Había uno que era hipócrita y otro que era desobediente. ¿Cuál de los dos fue premiado delante de su padre y cuál de los dos puede ser premiado delante de Dios hoy en día? Basado a ese capítulo 15. Dos muchachos, dos jóvenes, dos hermanos. Uno era hipócrita, pero tenía la música por dentro. Otro era desobediente y hacía todo lo que quería. Y por eso quiso salir de la casa. ¿Cuál de los dos recibió o puede recibir directamente el amor o el apoyo o el premio de su padre, igualmente de Dios hoy en día?
Gloria a Dios, aleluya. Mientras meditaba en esa pregunta, la palabra misma dice que el altivo, el orgulloso, Dios lo mira de lejos. Pero el humilde, al que se humilla, dice que un corazón contristo y humillado, Dios lo rechaza. No importa cuán malo tú seas, cuán desobediente, qué cosa tú hagas, pero si tú vienes a tu Padre Celestial humillado y arrepentido, Dios te premia, Dios te bendice. Y este que aparentemente salió, ¿verdad?, desobedientemente, dejó todo, fue el que fue premiado. Sin embargo, el que tenía su musiquita por dentro, el que se sentía que tal vez era un santurrión en estos tiempos, el que no hace nada, el que no rompe un plato, sin embargo, Dios lo miró de lejos, porque Dios lo que mira es tu corazón. Y en este caso, vemos que el que fue premiado, el que le hicieron todos los galardones y todas las fiestas, fue al que salió. Y eso mismo pasa hoy en día. También tenemos a Caín y a Abel. Dios mira tu corazón, no es por cuanto tú te veas o hagas cosas, ¿verdad?, delante del hombre, sino que Dios está mirando tu corazón, y eso es lo que Dios quiere, tu corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Si nos damos cuenta, hermanos y pastores que estamos aquí, que el que fue premiado es el menor. Aunque él recibió la herencia, lo fue a malgastar, fue a hacer tantas cosas en el mundo, perdió todo. Pero hay una cosa que él entendió y él reconoció que había fallado. Y aquí en el 18 dice, él dijo, tomó una determinación, reconociendo que ya no había algo más para él ahí. Pero él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Aleluya. Y contra ti. Primeramente, cuando dice el cielo, he pecado contra Dios. Yo no estaba supuesto a hacer eso. Yo he recibido la enseñanza, el temor a Dios, pero yo hice algo que no era. Pero yo reconozco y ahora quiero arrepentirme. Vemos el Padre. El Padre ni un momento lo juzgó, sino que él, ¿qué dijo? Hizo una fiesta. ¿Para qué? Porque dijo, mi hijo, el que estaba muerto, ahora vive. Gloria. Entonces así nos dice Dios a nosotros. Si nosotros hemos pecado y pensamos que nosotros no podemos estar bien con Dios, aquí Dios nos dice, reconoce tu pecado, reconoce tu condición y vuelve a Él, porque Él está ahí presto para cada uno. Más el mayor decía en su corazón que se enojó porque le hicieron fiesta. Y eso es lo que a veces uno habla mucho más del hijo pródigo, pero no habla del mayor, que el mayor tenía mucho envidia, enojo, ira, porque él quería tener todo, no quería compartir con el menor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que por más que hayas fallado, por más que hayas malgastado lo que Dios te ha dado como tu vida en tantas cosas que a Dios no le agrada, pues si vienes arrepentido al Señor, Él no te mira de lejos. El Señor pues abre sus brazos y espera por ti. Aleluya. Te has ido del Señor, te has descarriado, pues Él te está esperando con los brazos abiertos. A veces cuando Dios comienza a exaltar a aquellos que se fueron y vuelven arrepentidos, vuelven humillados, entonces al que tiene 20 años en la iglesia, dice, óyete, pero el Señor está usando al hermano. Y comienza entonces a levantarse una envidia, un rencor hacia ese otro hermano que llegó arrepentido, porque la clave es que se arrepintió. Amén. De que reconoció que lo había hecho mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo exalta. Aquí representamos esta parábola como Dios y nosotros los hijos de Dios. Que cuando venimos arrepentidos al Señor, pues Dios no tiene que ver con nuestro pecado. Si nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, pues el Señor entonces nos perdona y nos coloca en lugares celestiales. Amén, gloria a Dios. Y no importando lo que hayas cometido, así es, tú que nos estás mirando, ven a los pies de Cristo, que Amén. Él te espera con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando tenemos un arrepentimiento y una conversión en Cristo Jesús, eso es algo muy importante. Amigo televidente, a veces nosotros pensamos que tal vez por una simple razón o algún pecado que hayamos cometido, pensamos que nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios. Y Dios nos enseña a nosotros en el libro de 3:19, de Hechos 3:19, dice arrepentidos, dice primero, y convertidos, para que vuestros pecados, no dice el pecado, sino vuestros pecados, porque sabe que cometemos pecados, sabe que somos pecadores, para que vuestros pecados, dice, sean borrados, y quien los borra se llama Jehová Dios de los ejércitos, y venga en la presencia tiempo de refrigerio. Y aquí vemos nosotros en este capítulo 15 que se leyó lectura de Lucas, vemos nosotros el refrigerio que vino al Padre que representa a Dios, al Hijo que somos nosotros, que nos venimos, arrepentimos
y nos convertimos y venimos y confesamos nuestro pecado, reconociendo al Dios Todopoderoso que hemos fallado delante de Él. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Y lo que queremos decirte con esto y la respuesta de cada una de mis hermanas y hermanos que te han dado es clave. Uh-huh. Y es que hay ovejas y hay cerdo. Ese es el problema. El que es hijo es oveja. El que es cerdo nunca ha sido hijo. Está en la iglesia. Comparte y todo. Pero es orgulloso, es vanaglorioso. Está allí, se cree santurrón. Nunca reconoce su condición. Siempre se cree que está bien, que está perfecto. En la psicología nosotros podemos decir, ¿entiendes? Lo que llama el hombre colérico. El hombre colérico siempre se cree perfecto en todas las cosas que hace. Y que todos los demás están equivocados. Y cuando él comete error, culpa a otra persona. Eso tenemos dentro de la iglesia. Eso pasaba con todos los hermanos. Había uno que era, ¿qué? Era colérico. Pero no decía nada. Que era el hijo mayor. Y era bien fiel en todo. Vivía trabajando y todas las cosas. Él era el primogénito. Era el heredero. Posiblemente por él. El hijo menor tuvo que salir y se fue. Ese es uno de los puntos que tenemos que entender. ¿Fue a dónde? A comer algarroba, por él era hijo. Aunque se fue a comer algarroba, aunque se fue al mundo, en otra palabra, era hijo. Eso es importante entenderlo. Si no hubiera sido hijo, no regresa. El hijo regresa. Bendito sea el nombre de Dios. Juan dice, el que de nosotros no se va. Y si se va, regresa. Gracias, Señor. El que no es de nosotros se va. Porque nunca ha sido de nosotros, aunque estaba con nosotros. El hijo regresó, aunque se fue a comer a algarroba. ¿Pero por qué se fue? Porque reconoce. Aleluya. Dios lo estaba probando. Él reconoció y dijo la palabra clave. ¿Cuántos trabajadores, cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Era hijo. Aunque había recibido la herencia, seguía siendo hijo. ¿Entiende eso? Que es muy importante. Aunque no estaba en casa, aunque estaba otra vez en el mundo, reconocía que tenía un padre que lo esperaba. Gloria. Y conocía ese amor. Por eso, querida hermana y hermanos, déjame decirte que el que hijo retorna, él reconoce, en otra palabra, como dijeron otras hermanas y hermanos, él reconoció su condición. Se humilló, en otra palabra. Su machismo echó a un lado. No me importa. Yo voy a trabajar. Mira, no quiero que me reciba como hijo, sino como un jornalero, como otro trabajador, como cualquier otro, como un esclavo, no te preocupes. Aleluya. Porque ya tú me diste la herencia. Ya yo no. Pero el amor del Padre va por el más. Cuando hay humillación. Eso lo que dice segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mira lo que dice allí, para que puedas entender tu pregunta. Es clave cuando tú dices lo mismo que dice nuestro hermano Salomón. Segunda de Crónicas 7, 14. Mira cómo dice. Si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren su rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces el Señor oirá desde los cielos y perdonará su tierra. ¿Amén? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillara, eso es lo que Dios requiere de una persona. Aleluya. Para aceptarlo como hijo, gloria, es la humillación. Gloria a Dios. Es que reconozca quién está por encima de ti. ¿Quién es tu padre? Santo Dios. ¿En aleluya. Quién tiene que poner tu confianza? Como decía nuestra hermana Mari en el mensaje ayer, ¿entiendes? ¿En quién tú pones tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? Amén, entonces, cuando la persona reconoce, se humilla. Y al humillarse ya viene arrepentimiento, ¿eh? Se arrepiente de todos sus pecados. Gracias, y luego, cuando viene el Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Gracias, Jesús. Así que cuidado con la hipocresía. Nunca te creas superior a todos. Cuando comete algo, reconócelo. Humíllate, pide perdón. No trates de tapar el sol con una mano. Ni de creerte que ya todo está bien. No. Humíllate para que tenga perdón. Aleluya. Es lo que Dios dice. Amén. ¿Me estás entendiendo? Por lo tanto, recuerdas que dentro de la diferencia, claro, de un castigo a una prueba, es cuando la persona reconoce su condición porque es humilde. El castigo cuando uno se orgullece, se siente grandote, es hipócrita y nunca reconoce, nunca se arrepiente. El Espíritu Santo en nosotros nos hace reconocer. Y esa es la última cita que te doy. Está en 1 Juan 2:1. Mira lo que dice allí. Primero, cuando el Hijo de Dios peca, mira lo que sucede. Cuando peca el Hijo de Dios, no el mundo, ya se está condenado. El Hijo de Dios. Amén. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te ve?
El Hijo de Dios no peca voluntariamente. El Hijo de Dios peca cuando se ha descuidado. El Hijo de Dios peca cuando le han puesto trabas, ha tropezado, pero tiene un abogado. Tiene un defensor. Gracias, Jesús. Porque conoce su corazón. Gloria, ¿sí? Señor. Eso es muy importante. El Hijo de Dios siempre está presto para pedir perdón. Santo Dios. El Hijo de Dios nunca se cree que es superior. Por eso dice la palabra de Dios, ¿entiendes? Que tiene un abogado. Recuerda, esa no es una licencia para ya pecar. Ah, que es un abogado. No, no, no. Pero es que no peca voluntariamente. Peca porque tropieza, o se descuidó, o hizo algo que no era conforme a Dios. ¿Entiendes? Por eso peca. Pero tiene un abogado, tiene un defensor. Gloria a Jesús. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ya leímos nosotros en Crónica. Si se humillara mi puerta. El punto que Dios reclama en todo hijo es que seamos humildes. Amén. Que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos de toda maldad. Amén. Gracias por la pregunta, que Dios me le guarde mucho. Bien, ya estamos terminando el programa. Queremos que cada uno de ustedes van entonces a hablar. Ah, bueno, te quedan 15 minutos. Vamos a repartir entre ustedes cada uno un mensaje. Aleluya. Bien. Tiene cada uno 4 minutos. Vamos a ver con la sierva. Amén. ¿Entiende? Lo que el Señor le dé en 4 minutos. Amén. Bien, queridos televidentes, en esta hermosa tarde, noche, damos gracias al Señor y diciéndote, como el hijo pródigo volvió hacia su padre, reconoció que había pecado. Dios no te va a juzgar por lo que hiciste. Dios no te va a condenar por lo que hiciste. Si vienes arrepentido a los pies de Cristo, pues Él te va a recibir. No importa la magnitud del pecado, el color del pecado. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana si te arrepientes. Cristo espera por ti. No tardes en llegar. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Con ese mismo mensaje vamos a leer en el libro de Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo te encuentres en este momento, el Señor quiere que tú sigas con tus ojos puestos en Cristo Jesús. Amén. El cual, cuando tú vienes a Cristo Jesús, entonces el Señor te da el gozo. Y eso es lo que quiero hablarte, de que el gozo del Señor será tu fortaleza en cualquier situación que tú estés. Por eso aquí mismo el apóstol Pablo nos dice que nos tenemos que regocijar en el Señor, y nos repite nuevamente, dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos regocijamos en el Señor, nos da nueva fuerza para cada día. Amén. Su misericordia son nuevas cada mañana. Cuando tenemos entonces ese gozo del Señor, pues entonces el Señor pues nos da esa paciencia, esa sabiduría, ese amor para seguir en el caminar con Cristo Jesús. Y también cuando tenemos ese fruto, el cual está incluido el gozo, es porque tenemos el amor de Cristo. Cuando tenemos el amor de Cristo Jesús, dice que los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Entonces esto es un conjunto de cualidades, de virtudes que Dios te regala. Cuando tú pones tus ojos en Cristo Jesús, entonces, aunque tú falles, tú vienes arrepentido al Señor, humillado, y Dios te llena y te perdona, porque es el Padre misericordioso y amoroso que tenemos. Busca al Señor de todo corazón para que tú veas perdón, para que tú puedas ver descanso, para que tú puedas ver que en Cristo Jesús hay de todo. En Él todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Dice su misma palabra en Filipenses. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pon tu mirada en Cristo Jesús para que nada te desvíe ni nadie. Que todo, como dice Pablo, de ahora en adelante, que no te cause molestia, porque tú llevas en tu cuerpo la marca de Cristo. ¿Cuáles son las marcas de Cristo? ¿Estás tú orando? ¿Estás tú congregándote? ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás tú leyendo la palabra? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando la dirección de Dios? ¿Estás siendo obediente a su palabra? Sigue con la mente en Cristo Jesús para que nada ni nadie te desvíe de este caminar. Porque solamente los que están firmes en Cristo Jesús, esos podrán irse con Él. Y si tú quieres ver día bueno, tienes que buscar a Cristo Jesús. Y hoy es el día de salvación. Dios te bendiga. Amén. En gloria a Dios, encontramos en el Salmo 1, leemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores.
Demos cuenta aquí nuestro Señor, aquí el rey David escribiendo, bienaventurado el varón que ha confiado en nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que cuando necesitaba un consejo, necesitaba sabiduría, viene e inclina sus rodillas y clama al dador de la sabiduría que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo, no pidiendo consejos a hombres sin temor a Dios, sino que va al Creador del cielo y de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice en el 3, será como árbol plantado junto al corriente de aguas, y dará su fruto en su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Prosperará cuando es, pone su confianza, pone su conocimiento todo en la mano de Dios. Cuando quiere sabiduría, va al dador, que es Cristo Jesús. Cuando tiene una necesidad, clama a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay algo que no entiende, busca a nuestro Señor Jesucristo. Este es, por eso dice, bienaventurado varón. Cuando habla de varón, tanto habla para la mujer, para el hombre. Entonces aquí dice, bienaventurado, pero también en el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y la ley medita de día y de noche. Tú quieres tener delicia, tú quieres meditar y saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la palabra de Dios, es la delicia. Medita de día y de noche y verás la gloria de Dios. Aleluya. Y te llenará de sabiduría, conocimiento. Tal vez un momento tú has dicho, yo no entiendo, yo no sé hablar, no sé cómo expresarme. Aquí la palabra de Dios te puede enseñar y te puede instruir. ¿Para qué? Para ser instrumento en la mano de Dios. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Amigo televidente, cuando uno comete, hay un Dios Padre que le puede perdonar de toda clase de pecado. Vemos nosotros en el versículo 21 del capítulo 15 de San Lucas, que se le dio lectura de dos hijos, pero de uno de los que dijo, he pecado contra el cielo. Cuando dice he pecado contra el cielo, podemos darnos cuenta nosotros la humillación de este hombre. Y es del hombre que nosotros hablamos, es del hombre de la humanidad. Cuando la humanidad se humilla, cuando la humanidad reconoce que hay un Dios todopoderoso, cual perdona toda clase de pecado, ahora es el momento, este es el tiempo, esta es la hora, este es el minuto de la cual deja de decirte, no soy digno que me llamen hijo, porque todo aquel que se arrepiente y abre su corazón, su mente, su espíritu, delante de Dios, Dios lo llama hijo. Da la palabra de Dios nos enseña entonces que yo no puedo decir no soy digno de llamarme hijo si yo tengo, Dios me ha dado la voluntad, me ha dado la fuerza, me ha dado todo para que yo pueda arrepentirme delante de Él. Entonces yo puedo estar seguro que puedo ser hijo de Dios, pero está en mí también, como hizo este hombre, se arrepintió, se levantó y se puso de pie y caminó al lugar correcto, al lugar del Padre, al lugar de Dios. Se acercó a Él, la presencia de Dios, dijo, he pecado contra ti y no soy digno de llamarme hijo. Y Él en ningún momento dice el Padre aquí, en ningún momento dejó de llamarle hijo, dijo, hijo mío. Entonces, así nos dice Dios a nosotros. En esta lectura hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué aprender de la palabra de Dios, de lo que está la humanidad, cómo está la humanidad ahora, en qué forma se encuentra la humanidad, en una forma de que estamos viendo nosotros que el pecado está aumentando, que la mentira, la hipocresía, toda la indiferencia que hay en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en las autoridades, en el gobierno. Pero ¿cómo nosotros podemos encontrar entonces una verdad? Es en Cristo Jesús. Aleluya. No haciendo obras, no haciendo algo que queremos aparentar, que somos personas que podemos dar. No, no podemos dar nada si no tenemos una verdad, si no tenemos a Cristo Jesús. De eso, porque dice, Él es maná, Él es el manantial, Él es el río, es el agua viva, Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección. Es en Cristo Jesús que nosotros quiero presentarte en este momento. Es en Cristo Jesús que tú vas a encontrar vida, y no vida pasajera, sino una vida eterna de la que cual nos ofrece Dios por su palabra. También dice el camino, si no encuentras el camino, si has pasado en caminos equivocados, quiero decirte que Jesucristo es el camino. Y si tú has visto que o has estado en tanta mentira, en tanto pecado, Él es la luz que puede llegar a tu vida, y para que toda tiniebla, toda oscuridad en tu vida pueda venir la luz de Cristo, y entonces puedes encontrar el camino a la verdad. No pienses tanto, no estés ahí en una forma pensando, quizá no soy digno, cuando Dios te diga que no eres digno. Pero el ser humano o cualquier persona, cualquier vecino o la familia te dice que tú no eres digno de lo que tú tienes, de lo que tú puedes hacer,
preséntatelo a Dios, porque Dios es el que te va a decir, no la última palabra, Él es el que tiene la palabra, Él es la palabra, Él es la verdad, y si te diera la verdad, te va a hacer libre. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Muy bien, muy lindo. Adiós. Bien, amigo televidente, estamos llegando al final del programa. Recuerda, el tema central que tenemos es que la desobediencia produce castigo y la muerte. La desobediencia produce castigo y la muerte. Hemos dado lectura al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Pero mira cómo todos los hermanas y hermanos han hablado. Te han dicho que Cristo Jesús es el centro. Cristo es el que perdona todas las cosas. En Romanos capítulo 8 es clave, que también tiene que ver con este versículo, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oye bien. No podemos andar conforme a la carne, y ese es el problema, estamos andando conforme a este mundo. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 también lo dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Aleluya. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque hay tres cosas que no proceden de Dios sino del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mundo pasa con su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que si tú estás en Cristo Jesús, tú siempre vas a estar conforme a Dios, conforme al Espíritu, andando conforme al Espíritu. Gálatas 5:25. Él le dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que andar por el Espíritu de Dios, recuerda, por el Espíritu Santo. Él es el que tiene que controlarnos. Tú no puedes gobernarte. No, que yo soy grande, tengo edad. Tú no puedes gobernarte. Tú no puedes hacer lo que tú quieras, no importa cuánta edad tú tengas. Dios es el que manda. Así es. Por eso aprende a ser obediente, a someterte a la voluntad de Dios, a lo que el Señor te dice, aunque no te guste. Aunque no te lo quieras comer, tienes que comértelo, porque eso es lo que Dios te está dando. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego por la misericordia de Dios, aleluya, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tú no puedes solamente presentarlo santo y vivo, eso está bien, gloria a Dios. Pero de nada sirve que tú seas muy santo, santurrón, como decimos. Que sea, que estés haciendo muchas obras, vivo, muchas obras, ¿verdad? Si no agrada a Dios. Así es. Eres un buen cocinero, una buena cocinera. De nada sirve si cocinas muy bien y te esmeras en cocinar, si ya para la persona que tú se la cocinas no se la come. Aleluya. Así que Dios quiere comer tu comida. Gloria a Jesús. Pero tiene que ser como Él te dice y lo que Él te dice que tú tienes que comer. Tú no puedes comer lo que tú quieras comer. Por lo tanto, te aconsejamos que te sometas a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17 lo dice claramente. Si tú eres una nueva criatura, ya las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por cada una de mis hermanas y hermanos. Gracias por este privilegio. Bendice, Señor, la fiel audiencia. Tú sabes que estamos en los últimos días y que tú vienes, Señor, a castigar la desobediencia. Y a otro, Señor, te lo va a llevar. Por eso te estamos pidiendo que tenga misericordia, que tenga compasión, Señor. Abre los ojos de esta gente, de estos siervos, de estas siervas, Señor, de estos hermanos. Por favor, abre sus ojos. Déjale ver que tenemos que someterlo a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús, Señor, que clamamos misericordia y compasión. Favores te lo pedimos en Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Nos veremos la próxima semana con el Señor, porque ya el tiempo no ha llegado y esperamos que esto muy pronto. Mientras tanto, los hermanos se despiden de ustedes. Dios les bendiga. Dios bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Amén.